Okay, vamos a ocupar popotes, nuestras ligas y el aceite que uses para el pelo, cualquiera que tú uses. Yo ya empecé con esta parte de la mitad y adelanté. Vamos a seguirle con esta. Estoy agarrando un mechón de atrás, a la parte de atrás yo ya le eché aceite. Le tienes que echar aceite. Fíjense que lo estoy enredando muy bien tu pelo. Le voy barriendo así el pelito y lo voy enredando. Se pueden captar estos pelitos. Fíjense, hago así el dedo gordo. Mis pinturas de uñada, ríanse, no me las he pintado. Pero ya puse cita para mí. Que no grabé cuando empecé esta parte, ni esta, lo voy a grabar de una vez. Agarras aceite, antes de empezar cada parte, yo hice 4 colitas, nomás que no les grabé, porque va a ser muy largo. Y en cada sección agregué aceitito, para que le dé brillo. Y se miren los chinos más natural. Entonces empiezo a agarrar de sección. Pequeñas cantidad de pelo y agarras tu popote y empezamos a hacer los chinos. Yo enredo la partecita de aquí de abajo, si pueden captar ahí, y jalo hacia acá para que queden bien los chinos y voy así. Y doblo las 2 esquinitas así, bien dobladitas, y agarro mis liguitas que tengas en la mano. Yo voy a agarrar estas chiquititas que están aquí y agarras y doblas. Es muy importante que tengas bien doblados todos juntos y metas la liga y quede asegurado. Okay, entonces vamos a empezar a hacer en todo lo mismo. Compro estos en la Walmart, son esta marca que está aquí. A la Walmart vienen un montón de gorritos para dormir y que nos cubran, porque también me voy a meter a bañar, me voy a lavar el cuerpo, porque miren, necesito bañarme. Ay, paso a ponerme el gorro. Entonces pasamos a retirar nuestro chongo y vamos, porque ya amaneció, ya es otro día, ya después de que dormimos con ellos. Ay, les cuento que no es nada cómodo dormir con esto. Voy a hacer un live video ahorita. Miren esto, súper chinito. Lo que estoy pasando a hacer es que me estoy sacando las ligas primero
hacer la mano así. Me voy a pasar a maquillar y ahorita vuelvo para que miren el resultado final. Y pues nada, chicas, aquí terminan los rizos. Espero que este tutorial les guste y denle like y comparten, chicas. Miren, así te van a quedar los rizos. Like al video, compartan y no olviden suscribirse, ¿eh?